onda, chicos? ¿Cómo están? Déjenme cambiarle el nombre a esta chingadera. Empezamos capítulo nuevo. Hoy vamos a estar jugando un ratito al Yakuza. Se me hizo un poco tarde, pero vamos a estar un rato por acá. Acabo de terminar de ver Tokyo Revengers. Está muy buena. La última temporada. Así que dije, de pasar de delincuentes juveniles, vamos a ir a delincuentes adulto. Nuevo capítulo. Es que, no sé, o sea, tengo muchas ganas de que el estudio que hace Yakuza saque una versión de Yakuza, pero como con pandillas juveniles ahora. O sea, mucha gente como que se quedó quemada con Tokyo Revengers. Ahí está. Pero bueno, vamos a empezar a ver qué pasa, porque normalmente casi siempre empieza con video promocional. I hurt myself today. Suena como final de... como inicio de canción de esto. ¿Por qué las rosas son rojas? Es un momento. De que el hombre que se había llevado al bebé equivocado. Así que tú eres el hijo de Masumirakawa. Entonces sí era mi papá, güey. Sucede 40 años atrás. Sale Akane. Va a dar a luz en Nochevieja. Y el parto tiene lugar en Shangri-La. En el sueño, Masato nace en un Southland. Arakawa, ¿siempre has sabido que yo era su hijo? No. Probablemente al final, pero... ahorita claramente no. Bebé, ¿me pasas el agua? ¡Demonios! ¿Por qué cojones...? Hermano. Uy. Hey, what's going on with you, man? Oye, ¿qué pasa, macho? Tienes a todo el mundo preocupado. Voy a resolver esto. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Con quién? Ryoki. Tengo que resolver todo esto. En el pasado. ¿A qué te refieres con resolver? ¿Y qué? ¿Cómo que en el pasado? Pues le pregunto a Kume que me lleve a donde él está. Sí, lo más probable es que Kume esté por ahí haciendo campaña, ¿no? ¿En la oficina de Bleach Japan, quizá? Eso es, el piso Haru. Pues voy para allá. ¡Namba, dame la mano! Ichiban, debes dejar de ver esa serie. Te hace daño. Es un concepto muy interesante, o sea, si lo piensan bien. Oh, fuck. Ni bien llegue, ya están lloviendo vergazos. Vaya, Kasuga, estaba a punto de ir a buscarte. Son los hombres de la Alianza Omi, pero no les es especial ilusión admitirlo. ¿Y están mirándonos? Sí, el problema es que cada vez vienen más. Ok, va a haber vergazos. Sea cual sea, quieren actuar por su cuenta. Pues el sentimiento es mutuo. No vamos de aquí. ¡Quitaos de en medio! Mira, yo voy a pasar por narices. Me da igual que os queréis con los brazos cruzados.
Guay, ahora empieza lo bueno. ¡Dejate hacer el perro que me apetece fiesta! ¡Al ataque, Tokyo Manji! ¿Qué diga, Alianza Omi, ¿qué diga, equipo amistad? Ok, son un chingo. Vamos a hacerle un tifón rosa. En la muerte, mamá. Puesto en una rosa. ¡Pétalo, Sensation! A conectar este. Vientos. Predicción fulminante. Yo creo que le va a hacer más daño al que ya está casi muerto, que es este güey. ¡Trueno! Pues están más o menos igual. Y ese está... Ese está casi muerto, así que... A todos los enamorados déjenlos en paz, porque pues estos güeyes no van a ser ni madres, entonces... ¿No quiere decir que el único que puede atacar es este güey? Otra de estas, ¿no? Ya para acabarlos. ¡Toma! Uno menos. Creo que le va a hacer más daño a este. A este. ¡Toma! Güey, no me han dado un... Bueno, no, se me dieron un golpe, pero bueno. Voy a Mantis ya para acabar con este güey, ¿no? Ya para asegurar la victoria. Adiós. Y el último. ¿Y no se murió? Bueno, ya, ahora sí. ¡Hola, madre! 483. Ok, vamos por la segunda ronda. Porque sé que van a salir más. ¿O no? Ese equipo. Hey, Chiván, ahora nuestra vida solo va a consistir en hacerle frente a la Alianza Omi. Okay. No se acaban nunca. Ahora mismo no me importa encajar golpes. Es agradable poder cargar hacia adelante sin tener que pensar. Es una forma de verlo. Supongo que habrá que seguir hasta dar con Come. Normalmente las elecciones no acaban con un candidato echando abajo a la puerta al otro. Si estas elecciones fueran honradas, Arakawa y Cochino seguirían vivos. Tienes razón. ¿Vamos? Ahora, ¿para dónde? O sea, debo ir para acá, pero... ¡Uy! ¡Ya hay misiones secundarias, papá! ¿Saben? Estaba pensando... O sea, para la gente que no sabe, sin hacer spoiler... Básicamente la historia de Tokyo Revengers trata de, pues, un morro que se da cuenta que la chava de la que está enamorada en el pasado, como a su exnovia, de repente se da cuenta que la matan en el noticiero. Espera, vamos a darle.
Vamos a hacer de una vez esto para ir acabando todos de un jalón. Vamos con este. Y el otro igual a putazo limpio. Entonces, él sigue su vida normal, dándose cuenta de que verga, qué mal pedo. Me mataron a mi wife, me mataron a la morra que me gustaba. Pues, ni pedo, pues, no pasa nada. Ya continuó con mi vida, pero pues... Justamente estando esperando el camión, estando esperando el metro, se muere. O sea, lo lanzan a la... A las vías del tren y justamente cuando se va a morir... Helada. Dos menos. Uno menos. Dos menos y falta uno. A putazo limpio. Entonces cuando regresa al pasado, básicamente de poco en poco va cambiando las cosas para que el pasado sea diferente y mejorar el futuro actual en el que está. Pero todo básicamente es un involucramiento total con unas bandas, con una banda, pues que no son criminales, son como delincuentes juveniles. O sea, para que me entiendan. Pues el más débil es este güey, entonces. Paso arrasador, creo que con eso mato a este güey. Sí. Entonces, pues básicamente cuando él se ya regresa al pasado. Ahí el más débil es este güey, entonces bajo por de bofetadas definitivo. Toma. Pero pues básicamente es el hecho de... Como pandillas juveniles básicamente y todas las cosas que pasan en las mismas. Quiero empezar con este. Adiós. Hasta este, porque es el que tiene menos. Patada ninja. Entonces, pues básicamente es como, como dentro de la misma pandilla tienen que estar arreglando todo lo que es los desmadres que se van causando en las líneas temporales. Pues para poder arreglar las cosas. Y poder tener un futuro donde, pues básicamente no se muere la morra. Y no se van muriendo diferentes gentes que vamos conociendo a través de la historia. Entonces, pues... resumen sin hacer spoiler, de eso trata, pero pues obviamente la serie está bastante buena. Y no sé, o sea... Como, por ejemplo, ¿cuál sería como que esa época en sus vidas? Esto lo pueden contestar en el chat, o sea, esa época en sus vidas en las que dirían esto que hice lo pude haber cambiado, lo cambiaría. O sea, de que regresaría al pasado todas las veces que fuera necesario para cambiarlo. Yo en lo personal... Yo soy mucho de la teoría del hecho de todas las cosas buenas y malas que te han pasado te han servido y te sirvieron para poder aprender y ser una mejor persona. Por lo tanto, creo que a pesar de que hay cosas que me lastimaron muy feo y que me cambiaron bastante, no las cambiaría. Pero creo que si tuviera que forzarme a... Okay, vamos a agarrarnos esta vergas. No quería, pero bueno.
Vamos a acabar con esto rápido. Y esto rápido. Es como la forma rápida de acabar con todo realmente. Pero bueno, si tuviera que forzarme, estoy pensando cosas que tal vez pude haber influenciado, cambiado. Creo que regresaría igual probablemente a mis 16, 17 años. Y detendría a una persona que la consideraba en su momento un amigo. Hizo bastante cosas malas en las que no me gustaría platicar y creo que no es correcto que las platique por acá. Pero creo que con la actitud que tengo ahorita y con la fuerza que tengo ahorita, detendría las cosas que él hizo. Pero creo que sería lo único. Lo único que no sé es cómo eso afectaría a mi presente. A seguir atacando con esto. O sea, es que esta cosa mata súper rápido. Aparte, sumado al ataque que ahorita voy a hacer con... Oh, ok. Este es el que tiene menos vida, así que... Y este para acabar con ellos también. Listo. Realmente no sé cómo afectaría eso mi presente actual, ya que las personas que sufrieron hasta cierto punto por lo que pasó realmente son personas que siguen todavía en mi vida. Vamos a hablar con este güey. Uno, ay, ouch, dos, ouch, ay. ¿Qué le pasa? ¿Le duele algo? ¿Qué? Oye, viejo, ¿estás bien? Ay, estoy trabajando, pero la tendinitis me está matando. Cada vez que le doy al contador, ay. Oye, no te hagas daño, ¿por qué no descansas si tanto te duele? Contraté un ayudante, pero me ha dejado tirado en el último momento. No puedo descansar. Oh. Oh. Mi mano. Mi mano de la chaqueta. Ya, tranquilo, eso no suena nada bien. ¿Quieres que pida una ambulancia? ¡No! Mientras usa el contador, estaré bien. Además, nadie va a venir a hacer mi trabajo. A los chavales de hoy en día no les interesa el humilde video de un sensador de tráfico. O sea, pues al chile, o sea, la neta. ¿Un contador de tráfico? ¿Eso qué coño es? ¡Exacto! ¿Cómo? ¿Nunca has oído hablar de los sensadores de tráfico? En la vida, pero seguro que es complicado, ¿no? ¿Qué va? Es fácil. Mi trabajo consiste en hacer un recuento de los peatones y coches que pasan. ¿Y te pagan por eso? Cuento todo lo que pase por ahí. ¿Y qué significa? Por ejemplo, imagínate que estoy contando coches. ¿Uno? Oye, ¿estás bien? Sí, más o menos. Cada vez que pasa un coche por el contador así, ¿lo pillas? ¿Y te pagan por eso? Me pasé algo con lo pulso. Eso es, aprende rápido. ¡Es una mamada! O sea, ¿y para qué? Bueno, un momento. Habré aprendido cómo se hace, pero no he dicho que fuera a hacer el trabajo. ¡Oh, no, no! ¿Cómo le dices eso a alguien que no puede hacer lo que le gusta por una tendinitis? ¡Porque tu trabajo es estúpido! Por favor, super pelo abultado. Cada vez que pulso botón, el dolor se agrava. Además, está muy bien pagado para hacer un trabajo de pasarse el día sentado. Al fin y al cabo, solo hay que contar un poco. ¿Qué hago? ¿De cuánto estamos hablando? De verdad, me ayudaría mucho.
Por cierto, ¿cómo te llamas, amigo? Chiván, Kazuga, pero ahorita cuánto pagan. Kazuga, bonito nombre. Yo soy Shirabe Michino. Llevo unos 30 años trabajando en el centro de tráfico de esta zona. ¡Wow! 30 años solamente contando. Supongo. Gracias a mí se cuenta todo. Así que cuentas conmigo. Me conoces como maestro de censo de tráfico. Suenas como una leyenda, viejo. Sí, bueno. Tienes manos a atender las suyas, ¿no? Un momento, si tu trabajo te da tendinitis, ¿no quieres decir que implica mucho esfuerzo físico? No, me la paso masturbando, gente. O sea, por eso también tengo esta madre. El tráfico tiene que pulsar como un loco. Y tú pareces mucho más resistente que yo, Kazuga. O sea, pero ¿qué gana? ¿Cuánto gana? Es la cuestión. No tengo que pulsar el contador. ¿Sí? Con el contador se emplean los proyectos de construcción. El futuro tal y como lo conocemos. Ok, entiendo el propósito, creo. Pero este pedo se puede hacer completamente automatizado. En chinga. Nuestro desarrollo tiene que ser resultados para promover el desarrollo urbano. O sea, exactamente. O sea, van a ver en qué partes pasan más carros para saber en qué partes poner ciertos negocios que funcionen más. Me gustaría que empezara a practicar. ¿Tú estás listo? Sí. Vamos al lío. Buena respuesta. Tu formación ha empezado oficialmente. ¿Ves ese carro? Sí. Presiona el botón. Punto. ¿Estás listo? ¿Cuántos sobrepasan en 15 segundos? Ok. Vale, de acuerdo. Ok, entonces seré pulsador oficial. Si, o sea, si, ¿cuánto te tendrían que pagar más o menos para poder hacer este trabajo? O sea, todo el día, 8 horas al día. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. ¿Tienes un número exacto? Muy bien, voy a echar un vistazo al contador. Sí. ¡Ah, hombres! Ah, ok, ok. ¡Ah, hombres! ¡Masculinos! ¡Varones! Ya, ya, ok, 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 ok. Vamos a intentarlo. Hombres masculino, ok. 1, 2, 3. Got it. 4. Ok, son 4 hombres. 4 hombres y pasaron 7 personas. Oye, no está nada mal, Kazuga. Un recuento preciso. Es porque regresé en el tiempo. Kazuga, no tienes esos poderes. Vale, aquí tienes tu pago. ¡Hola! Permítame un momento. Ok, Google. Ok, Google. ¿Cuánto es 10.000 yenes en pesos? Ok, Google. ¿Cuántos son 10.000? ¿Cuántos son 10.000? Ok, Google. Ok, Google. ¿Cuántos son 10.000 yenes en pesos mexicanos? Ok, no quiso decirlo en voz alta, pero son 1,197 pesos con 42 centavos por haber contado una vez. O sea, casi 1,200 pesos, güey. Son las ventajas de este trabajo. No crees que te he formado para nada, ¿no? El centro de tráfico es un poco más complicado que todo esto. A la próxima veremos algunas técnicas más avanzadas. ¿Qué? ¿Me vas a hacer pulsar lo más fuerte? Si ese trabajo fuera sencillo, no tendría tendinitis.
De todas formas, más trabajo significa más dinero. Espero que te animes a pasarte. Casi 1200 pesos por un día de trabajo contando cosas. O sea, estás todo el día sentado en un espacio contando cosas. Puta, ¿dónde firmo, güey? Ah, ¿qué es su... Bueno, vamos a ver, ¿no estás pensando ayudarme con el censo de tráfico? Güey, yeah. Carnal, o sea, con lo que me estás pagando. Gracias, Katsuga, mayoría es muchísimo. Vale. Voy a probar todas las mujeres que pasen un periodo de 20 segundos, ¿ok? Que okay, vamos a contar ahora las mujeres. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco, seis. Siete. Siete. Uy, creo que ya está. Buen trabajo. Vamos a echarle un vistazo a tu contador. Siete. Oye, no está nada mal, Katsuga. Un recuento preciso. Creo que ya lo voy pillando. Vale, aquí tienes tu pago. ¡Veinte! O sea, me hubieran aumentando el sueldo. El vato me está pagando 2400 varos por contar Güey, neta, ¿dónde firmó? Mi memoria no es tan buena como la tuya cuando era más joven. Pero la verdad es que me lleva bastantes broncas de los supervisores. Puede ser, pero 30 años más tarde aquí sigues. Es verdad, me sorprende que te acuerdes. Yo he pillado esta ciudad entre bambalinas durante 30 años. Ese verano ha sido el mejor padre, así que ese trabajo es mi orgullo y alegría. Tu orgullo y alegría, ¿eh? Encaja perfectamente con el maestro de los censos de tráfico. Me dejas sin palabras. Katsuga aprende rápido, así que vuelve pronto a enseñar el resto. Pero, ¿y lo emocionante que es? La próxima vez el pago será un mayor. ¿Qué? Dinero fácil. Hay más misiones secundarias, por cierto. Sí hay, sí hay. Banda, ya extrañaba esto, o sea, de que ya extrañaba un día de puras misiones secundarias. Así que, si hay tres, vamos a hacer tres. Si hay dos, nos quedamos con las dos y vemos qué pasa en la historia principal. Así que vamos a ver qué sale, porque la verdad sí extrañaba mucho hacer historias secundarias en este juego. Y más, si me están pagando tanto como este güey. Ah, Katsuga, volvemos a ver. ¿Nos te puedes ayudarme con el censo de tráfico? Yeah. Claro, carnal, mientras me lo pagues. Arigato. Gracias, Katsuga. Me ayudarías muchísimo. Número de hombres y mujeres por separado en un periodo de 15 segundos. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Que okay, dos hombres, una mujer. ¿Qué? Okay. Tres mujeres, dos hombres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Fuck! ¡No! No estoy seguro de todo lo que he visto, pero creo que está bien. Buen trabajo, es algo difícil, ¿eh? Vamos a echarle un vistazo al recuento final. Seis hombres. Estoy seguro que seis hombres sí era. Seis hombres y mujeres. El recuerdo parece preciso, se ve que es un retazo para ti, Katsuga. Bueno, sería mucho más fácil no pasar a tantas cosas. ¿Qué coño pasa en esta calle? ¿Verdad? Ok, vamos a intentar otra vez. Me voy a centrar en solo contar a las mujeres y adivinar a los hombres. Ok. Dos hombres. Tres, cuatro, cinco. Son cinco hombres. Nunca fueron seis.
Sé que pasaron más hombres y mujeres. ¿Qué cosa, no? Entonces fueron... Ok, sé que son 5 hombres. Vamos a ver cuántas mujeres son. Dale. Seré el contador principal porque el que cuenta, cuentas, cuenta. A ver, 1. 2. 3. 4, 5. 6. Son 6 mujeres, 5 hombres. Ha estado estupendo. Toma esto a modo de compensación. Ok, 3600 varos. Esta calle está muy transitada y los dedos me están matando. ¿Se ha visto todo tipo de gente desde la primera vez que abrió? Contar puede ser duro, pero es bastante interesante, ¿verdad? A mí me encanta. Nunca lo había pensado, pero esa ciudad está bastante bien. Y admitir que me sorprende rápido que lo has pillado, Kazuga. ¿Qué mejor percepción que el mismo maestro del censo de tráfico? ¡Me halagas! Reconozco un buen alumno cuando veo. Estás por aquí, puedo retirarme. ¿Qué dices, viejo? ¿Ya te estás quedando sin gasolina? Bueno, la verdad es que... parece que no solo tengo tendinitis en el brazo. ¡Tengo SIDA! ¿Qué quiere decir? Los hinchazones se han traducido en una parálisis. El médico me ha dicho que no use más el contador. No puede ser. No hay de qué preocuparse. Me ha inspirado a pasarle el testigo a la siguiente generación. Kazuga, ahora que lo has probado por ti mismo, ¿qué te parece el censo de tráfico? Es como buscar a Waldo, pero te pagan. Lo suponía, pero sí es un trabajo humilde. ¿Qué paga muy cabrón? Uno se impulsa el contador a diario y observa los cambios poco a poco, me resulta reconfortante. Solo quiero compartir esta pasión y esa alegría con los sucesores. Supongo que yo soy el primero, ¿no? Eso parece. Te agradezco mucho que me hayas ayudado con lo que necesitaba, Kazuga. Tendría que darte las gracias yo a ti por me dejarme probarlo. Aunque eso de sucesor suena una gran responsabilidad. Es cierto. Toma, Kazuga. Contador desvencijado. Llevaba tiempo conservando con la esperanza de pasarse un sucesor digno algún día. ¿Un sucesor digno? No es nada elegante. Solo hago para recordarte como mi primer alumno. Oh, vale. En este caso, gracias. Algún día no podré cuidar de los aspirantes ascensadores de Japón. Tendrás que cuidarlos tú. Y tú los masturbarás. Uy, acabo de recordar una cosa importante. ¡Ey, un momento, viejales! ¡No he aceptado eso! ¡Yo ya tengo una compañía multimillonaria! ¿Cómo has dicho algo? ¡Tengo que irme! ¡Adiós! Se ha ido. Joder, ¿qué coño acaba de pasar? Con que haces el censo. Es peor de lo que creía. Hace falta mucho trabajo para mantener la ciudad. Maestro del censo de tráfico. Ok, vayamos a ver la siguiente misión secundaria. Güey, ya quiero que se habilite la última misión de carritos, porque no me estás dejando. ¿Saben qué? Hacemos la segunda misión secundaria y de ahí vamos a hacer unas carreras de carritos. Vayamos con el tuca, bailamos con el nazo, bailamos con el tucanazo, bailamos con el tuca, bailamos con el nazo, bailamos con el tucanazo, so, yo, tataratara. ¡Corre, Kazuga! ¡Corre como el viento, tiro blanco! ¡Ajú! Ya creció mi plantita.
Vamos a dejar cosas plantadas aquí. Ya tengo demasiadas zanahorias, entonces vamos a dejar acá. La zanahoria sigue el abono misterioso, entonces vamos a dejar esto así. Entonces vayámonos para acá. Ok, sé que aquí va a haber vergazos sí o sí. Putazo limpio. O sea, ni siquiera tengo que... Ni siquiera tenías que atacarlo realmente. O sea, es como de que... O como tal esforzarme. Vayamos a ver qué hay por acá. ¿Cuál será la misión? Okay. Bienvenido. Se supone que debo darle la contraseña a este tipo para acceder a tienda de armas, pero podría ser peligroso. Decir la contraseña. Hola, Sí, ¿qué quieres? ¿Cuál es la contraseña? Lau, lau, chao, yeah. ¿Qué has dicho? Nada. Fuera. Decir la contraseña. Lao Chao Chao Yao. Where did you hear that from? ¿De dónde has sacado eso? Digamos que vengo recomendado. Muy bien. Espera aquí. De acuerdo. ¿En qué puedo ayudaros? Demuéstranos con un combate que le digno de ver al señor Chao. Las reglas son las reglas. ¿Ok? Sabía que pasaría algo así. A ver cómo te las gastas. Ok, de que esto era desde hace tiempo, ¿no? Vamos a acabarlos de una vez. Y adiós. O sea, eso quiere decir que esto tenía que hacerlo desde hace rato, pero que no podía porque no tenía la contraseña, porque no había hecho otra historia. Bebechita Bebelín. Para la bebé. No lo haces nada mal. Increíble. Puedes pasar. Tú, el que lleva la tienda de armas secreta. Reúnete conmigo, cerca del puente del Quinca, en la ribera del río. Allí tendrás la respuesta. Sentimos haberte causado problemas, señor. Tenemos que filtrar a la clientela de algún modo. Lo entiendo, estoy liando con el mercado negro. Pues merece la pena, te lo aseguro. ¡Uy, armas nuevas! Me gusta, vamos. Y esto me va a dejar súper cerca. Entonces, vayamos allá. Yo creo que el siguiente capítulo definitivamente vamos a... ¡Ay, tú, verga! Este voy a ser muy débil a la magia. Ok, vayamos para allá. Entonces realmente no sé, o sea...
siento que si hubiera una premisa parecida a Tokyo Revengers estilo juego, siento que pegaría bastante bien el hecho de poder regresar el tiempo específicamente a un espacio y que la historia esté avanzando en dos espacios diferentes. Me parece un concepto bastante interesante en un videojuego y que... De hecho, o sea, en general, creo que la idea de pandillas, de motociclistas, jóvenes, chamacos, todo ese pedo, dentro del mismo mundo de Yakuza funcionaría bastante bien. Porque algo que me gusta mucho de las series y que también de este juego es de que manejan mucho el concepto de... sí, es la mafia, pero es la... O sea, si era por aquí, pero era otro lado, ¿no? Caminando, voy por la ruta 32. Caminando, voy, ya ni sé ni a dónde voy. Caminando, voy por la ruta 32. ¡Au! Si esto fuera GTA, te lanzaría una chingadera, hijo de tu puta madre. ¿Saben? De hecho, tengo muchas ganas de jugar GTA. O sea, de jugar GTA en vivo. Siento que estaría bastante divertido. Yo ya tengo un personaje ahí creado. Por aquí. ¿Qué onda, carnalito? Hey, he oído que tiene algunas armas para mí. Lo dices muy confiado. ¿A qué familia perteneces? Porque tú no tienes mucho de civil. Estoy con Arakawa, de la familia Arakawa del clan Toyo. Antes de que se muriera. Bueno, estaba. El clan Toyo. Qué curioso. Igual que Kazama y Kiryu. ¿Qué? ¿Son tus colegas? Prefiero evitarlo y entonces que nunca me vea la cara. Pues vale, en fin, ¿por qué me atacaron tus hombres? Yo solo quería darle la contraseña. Debía asegurarme de que podíamos fiarnos de ti. Los que no saben guardar el secreto acaban airándolo. Fue fatal en nuestro trabajo. Tanto le dieron arma a un hombre débil. Porque te hemos puesto a prueba para saber qué carácter se esconde tras tu fuerza. Así que era por eso. Sí, ya has demostrado tu valía. Serás bienvenido de ahora en adelante. ¿En serio? Solo con la condición de que no se lo digas a nadie. Como he dicho, la confianza mutua es la base de mi negocio. Adelántame y acabaré contigo. Ey, puedes estar tranquilo. Sé que mis pintas no acompañan, pero no soy un chivato. Por cierto, me llamo Ichiban Kasuga. ¿Y tú eres? Chao. Chao, Kalo. Pues bien, señor Chao, nos vemos. Por Chao. Ahora hacer negocios. Estás aquí. Ok, este le sube a este güey. Appreciate the business. You're here. Ok. Aguanten, espumoso, guitarra de abedul. O sea, real, es que realmente... O sea, solamente lo... O sea, solamente una cosa. O sea, que realmente le servía a uno. De ahí en fuera no tienes nada realmente interesante, güey. Ok. ¿Ustedes qué dicen? ¿Vamos a la historia principal o vamos a una carrerita?
Me apetece una carrera, sinceramente, entonces... Vámonos en taxi. Yo creo que vamos a jugar una carrerita y ya con eso vamos a acabar el stream. Ay. O sea, ya ocupé más de 30 taxis. Y eso no he ocupado tantos, ¿eh? O sea, soy más de ir corriendo a los lugares, pero hay veces donde sí digo, ok, vámonos directo ya. Tengo ganas de conducir, no de caminar. Y pues realmente también se empezó el stream un poquito tarde. Mi culpa, mea culpa, pero... También quería aprovechar bien el tiempo, banda. Así que vayamos al Dragon Kart. Oli. ¡No, mira, un local de Arachnis! Oye, se no puede pasar ante el infierno. En el invierno, perdón. Vamos hacia el Dragon Car. Vamos a echar una carrera y lo vamos a dejar ahí, banda. Hola, Kazuga. ¿Qué tal el Dragon Kart? Ok, micrófono bonito. Que voy a echar unas carreritas. Este me gusta. Solo por el diseño ya me gusta. El gran premio. O sea, es que ella ha ganado todas las copas, entonces... Mosquete de aperro, de raperos. O sea, me falta uno. O sea, de que ya les gané la carrera. O sea, ya gané la carrera. Entonces, me falta una carrera de rival. Pero, ¿cómo puedo tener esa carrera de rival contra este güey? Es la cuestión. Sé que me falta el otro güey, el que se ve súper mamón y todo ese pedo. Pero recuerdo que algo le pasó que no podía correr.
no veo más misiones secundarias. Entonces vamos a tener una carrera normal. Vamos a tener una carrera normal. Ah, la más complicada. Más complicada. Vamos a ver qué sale, vamos a ver qué sale. Vamos a hacer nada más una carrera y lo vamos a dejar por ahí. Más que nada sé que este video quedó algo cortito, pero... bueno, entre comillas. Pero sí, ya mañana tenemos que regresar a trabajar. Mañana tendremos una entrevista muy interesante con Jairet, un rapero de Campeche bastante bueno. De los... si no estoy mal, es el top 1 de lo que es Campeche. Y vamos a estar también cotorreando por allá. ¡Ay! Entonces no les va a faltar Alex por un buen rato. Entonces, vamos a tomar una carrerita. A ver si me acuerdo. Por acá. Viene aplicado el escudo. Apenas en la primera vuelta. Me extrae un microsegundo. ¡Vámonos! No creo quedar en primero ni existe, pero mínimo voy a quedar entre el top. ¡Vamos, vamos, vamos!
¡Listo! ¡Tercero! Mediocre, pero se puede pasar. Según yo es la copa completa, no una carrera. Entonces, creo que voy a tener que pasar el resto de pistas. El video de mañana, el video que se sube mañana se va a subir más tarde, la verdad. Ahorita no voy a poder hacer, no me va a dar el tiempo para poder estar haciendo lo que es la miniatura, bajar lo que es el video, editar lo que se tenga que editar. Entonces, mañana mismo se va a subir, o sea, no va a haber falta, pero sí. Vamos a hacer esta carrera igual. Uy. Toma. Putazo. No me voy a quedar en tercero de nuevo. ¡Me niego! The power of math. ¡El poder de las matemáticas! ¡Deja de robarme todo, culera! Me gusta el uso que le dieron a la moneda de este juego. Me encanta el hecho de que se tomaron el tiempo de crear un juego con historia coherente. Creo que tengo una vuelta más para hacerme este güey. Dale. Tiene que ser en un camino completamente recto. Ahí está.
No, casi. A ver, o sea, pura nunca le voy a ganar. Sí. Ok, quedamos segundo. Vamos. Segundo y primero. A tercero y segundo. Ok. Eso quiere decir que todavía está posible el hecho de ganarle a Naoki. Naoki. Toki. Entonces, básicamente en esta tengo que quedar en primero y hacer que estos güeyes no queden en los primeros lugares. ¿Para qué? Para yo asegurarme mi primer lugar. ¡A su madre! Necesito comprarme, o sea, hay de dos. O necesito comprarme la televisión para poder trabajar desde un espacio sentado, tranquilo, relajado, o... necesito comprarme esos silloncitos que son para cama. O sea, básicamente tú te sientas acá, pones unas almohadas y es como que estás así recargado jugando. Pero es un sillón básicamente para que tú pongas dentro de tu sillón. O sea, dentro de tu sillón o dentro de tu cama. Ok, veamos. ¡Sí se puede! ¡No mames! ¡Hijas de puta! Wey, iba en segundo, wey, iba en segundo lugar. Ok, cuarto, 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 no está mal. De una vuelta. Dale, puto, dale.
¡No! ¡Valió gorro! No, 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 mal, 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 todo mal, todo mal. Saqué de último, güey. Humillado. Humillado, dejado atrás. Así es como despedimos el stream hoy. No, 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 vamos a investigar. Voy a investigar cómo, cómo desbloquear la última parte de estas misiones. Porque la verdad, son bastante divertidas, son bastante detenidas, entonces. Voy a investigar cómo pasarme todo lo del kart. Y pues ya seguiremos con la historia principal en el siguiente stream. Chicos, los quiero un chingo. Nos vemos. Bye.